Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenidos. noches. Hola, hola. Esperando pues que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Todavía nos estamos acomodando también en nuestro espacio. Ok. Bien, les acabo de compartir, ¿verdad? Ahí el material. Buenas noches, María. Ahí nos está saludando por el chat. Vamos a pasar lista en este momento. Bien. Alma Carolina, César Mauricio, Clara Luz, Presente. Claudia Ivette, Presente. David Alexander, Presente. Erika Mercedes, Flor de María, Gadiel, Jonathan José, José Luis Valencia, Presente. Karim Patricia, Presente. Catherine Milena, Presente. María Guadalupe, Presente. María Magdalena, Presente. Paola Stephanie, Paola. Okay. Gadiel, veo que ya se incorporó. Presente, Denise, sí. Okay. Bien. Muchas gracias. Yo Ok. también, Bien, Alma. Denise. Gracias. Bien, vamos a compartir la presentación, ¿verdad? El material didáctico. Ustedes se han fijado, pues vamos a lo que es la plataforma, ¿verdad? Nos toca pues trabajar con el objetivo, el cual trata acerca de la herramienta Solver, tomando en cuenta, ¿verdad? Los aspectos relacionados, ¿verdad? Los laboratorios que los tienen que ir desarrollando, ¿verdad? Así es que tenemos que ir, ¿verdad? Avanzando, si nos hemos quedado en alguno, ¿verdad? En lo posible de irnos poniendo al día, ¿verdad? Vean de que cada semana se realiza una revisión de todo lo que se ha trabajado durante la semana y ahí pues ven el progreso de cada uno de ustedes. Bien, la herramienta Solver, ¿verdad? Trata de lo siguiente. Sesión número 12. Vamos avanzando más y más, ¿verdad? En lo que respecta a este webinar, a esta capacitación. Permítame, solamente vamos a contestar. De la compañera. Bien. El archivo que les compartí, señores, no lo vamos a culminar el día de hoy, ¿verdad? Si ustedes se han fijado, son varias hojas de cálculo las que están a desarrollarse. Son varias hojas de cálculo y pues vamos a darle la continuidad, ¿verdad? Lo que es la herramienta porque es un poco extensa. Como también han añadido, ¿verdad? Una hoja de cálculo adicional con el objetivo de darle, pues, siempre un repaso, ¿verdad? Un preview a lo que venimos trabajando en las clases anteriores. Y, pues, ahí usted puede revisar una hoja de cálculo con subtotales que vamos a practicar. Y le hemos añadido un plus compartiendo lo que es la parte de los gráficos, ¿verdad? Bien, vamos a revisar, ¿verdad? En qué consiste
la herramienta Solver, ¿verdad? Más que todo trata, este es un complemento. Si la herramienta Solver no es una función que está, ¿verdad?, dentro de la categoría de matemáticas o trigonométricas, no es una función que está dentro de las funciones de búsqueda o de referencia, mucho menos dentro de las estadísticas. Dice que Solver es un complemento, ¿sí? Es un complemento de Microsoft Excel. Muchas veces, ¿verdad? Y esto va para la mayoría de programas de Office, hay ciertas opciones, hay ciertos elementos que muchas veces no están inmediatamente. Hay que activarlos. Cabe la necesidad de activarlos, ¿verdad? Entonces, como lo dice la definición en este momento, Solver es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios, ¿sí? Los escenarios, si se trabajan aparte, son herramientas de análisis y de hipótesis dentro de lo que es Excel. Entonces, se puede llevar a cabo, ¿verdad?, para lo que son los análisis de datos. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión o simplemente celdas de variables, con el objetivo, ¿verdad?, de poder crear dentro de ellos, ¿verdad?, algunas fórmulas a las cuales les vamos a llamar celdas objetivos y celdas de restricción. Entonces, Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con ciertos límites de restricción de celda y que den el resultado deseado en la celda objetivo. Tal vez se escucha pues como un poco complejo, ¿verdad? Lo que es la parte conceptual. Ya lo vamos a llevar a la parte práctica para que vean, ¿verdad?, la utilidad que dicha herramienta tiene. Porque sí, ¿verdad?, se requiere pues de un poco de análisis y buscar también la forma en la que nosotros le vamos a dar un aplicativo a dicha herramienta. Vea que dentro de Excel, así como hay funciones de matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto, también estos complementos tienden a utilizarse más que todo en la parte de análisis, en la parte de pronósticos de datos. Bien. ¿Cómo vamos a cargar el complemento Solver? Si usted en este momento revisa, para los que tienen activado ya el archivo, para los que tienen activado Excel, si usted revisa en este instante el menú datos, busque por favor la herramienta Solver. Me levanta la mano si lo tiene. Me levanta la mano si lo tiene. Pulgares arriba, perdón, si tienen la herramienta Solver ya activada. Le voy a dar un par de minutitos. En el menú Datos, al lado derecho, verifique si lo tiene. Muy bien. Aquí, ¿verdad?, en el chat me están poniendo algunos que no lo tienen. Me gustaría, por favor, que lo colocasen en el chat. Si no, 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 no. O si lo tienen también. Ok, probable, ¿verdad?, que no lo tengamos, ¿verdad? No lo encuentro, me dicen acá algunos, exacto, porque no viene incorporado por default, ¿verdad?, como el resto de cintas de opciones, como el menú archivo, como las cintas de opciones de datos, como la opción de negrita, como la opción de gráficos, como las opciones
de bordes, etcétera, no viene incorporado, sino que es un complemento, es un comando que pertenece, ¿verdad?, al grupo de análisis. Ahora bien, este grupo de análisis dice por acá que no está disponible. Entonces, hay que cargar el programa con el complemento Solver, ¿sí? Hay que cargarlo. Entonces, para ello, ¿verdad? En la pestaña de archivo, vamos a buscar las opciones y vamos a activar la categoría complementos. Dentro de la categoría complementos, usted va a seleccionar el cuadro administrar. Luego de ello, ¿verdad? En la sección de complementos, vamos a ir al botoncito ir. Es lo primero que vamos a hacer, porque como bien manifestaron por acá en el chat, no lo encuentro, no lo tengo, no está, se perdió, ¿verdad? Vamos entonces a activarlo, porque sí, ¿verdad? No está activo. Bien. Entonces, como no está, ¿verdad? Vamos a activarlo y una vez, pues, lo seleccionamos, ¿verdad? Vamos a hacer clic en el botón ir. En el cuadro complemento disponible vamos a visualizar la casilla de verificación del complemento Solver y vamos a hacer clic en el botón aceptar. Más o menos como se muestra, ¿verdad? Acá en la gráfica. Aquí pues usted lo va a activar, ¿verdad? Aceptar. Bien. Hay ciertas restricciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Dentro de lo que es la herramienta Solver. En el cuadro sujeto a las restricciones, vamos a realizar ciertas especificaciones en todas las restricciones. Todo va a depender también, ¿verdad? De los valores que yo tenga. Ahora, hay ciertos parámetros que se incluyen dentro de dicha herramienta y que vamos a ir agregando. Existe lo que es un cuadro de referencia de la celda y ahí nosotros vamos a escribir la referencia de celda o el nombre del rango para poder establecer los valores que vamos a restringir. Aquí usted va a incluir ciertos operadores lógicos, esos operadores lógicos que venimos trabajando quizás desde el nivel básico. Mayor que, menor que, igual, mayor o igual, etcétera. Y vamos a incluir algunos, ¿verdad? Ints, bin o diferencias, binarios o diferencias, que se establecen dentro de las celdas a lo cual hace referencia y va a restringir los datos que nosotros vamos a configurar. Dice, si hace clic en INT, aparece integer, que es el tipo de valor, valores enteros en el cuadro restricción. Si hace clic en bin, ¿verdad? Aparece binary en el cuadro de restricción. Si hace clic en div, aparece all different en el cuadro de diálogo restricción, ¿verdad? Son ciertos aspectos de tipos de datos que nosotros podemos establecer. Ahorita que comenzamos a conocer la herramienta Solver, sí, el comando Solver, nos vamos a quedar por el momento con estos operadores lógicos. Menor o igual, igual y mayor o igual, ¿verdad? Esta actividad que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Le vamos a dar continuidad el día de mañana, ¿verdad? Es un poco extenso y pues vamos a ir despacio trabajando en ella para poder comprenderla. Entonces, si elegimos menor o igual, igual, o mayor o igual para lo que es la relación en el cuadro de restricciones que usted va a establecer acorde a la base de datos que tenemos en la plantilla, en el archivo de trabajo, vamos a escribir un número de referencia de la celda o nombre, o bien una fórmula. ¿Sí? Ok. Tal vez ahorita, me dice por acá que ya lo activaron. Ah, muy bien, si ya lo activaron, qué bueno. Por acá dimos los pasos, dimos el procedimiento. Acá en la plantilla, acá en la lámina dimos el procedimiento. Opciones, dentro del menú archivo, opciones y a continuación, ¿verdad? La categoría complemento. Si en el cuadro administrar, seleccionamos complementos de Excel, el botón ir.
Ya lo vamos a hacer. Ahora, en esta ventanita, ¿verdad? En el cuadro cambiando las celdas variables, vamos a escribir ciertas referencias para cada rango, ¿verdad? Y pues estos pues pueden ir separados por comas y las referencias pues no son adyacentes. Las celdas de variables deben estar directas o indirectamente relacionadas con la celda objetivo. Aquí, ¿verdad? Hago la aclaración, ¿verdad? Debemos de trabajar con una base de datos, con una tabla, dentro de la cual usted defina valores máximos, ventas máximas, donde usted establezca ciertos objetivos, como pronósticos de ventas, como un pronóstico de ganancia, cuánto quiere ganar usted de un producto X o de un producto Y, cuánto tendría que vender. Entonces, a eso es lo que va dicha herramienta. Bien, vamos entonces al desarrollo del ejercicio, del ejemplo. Quiero ver, me he abierto el archivo. Ahorita lo abrimos. Bien, ya lo tenemos ya. Pizzas Delivery, ¿verdad? Vamos a trabajar con esta base de datos. Espero que ya la tengan. Pizzas Delivery. Bien. Si usted observa, ¿verdad? Hay ciertas restricciones. Ya la base de datos pues lo muestra. Ciertas restricciones en máximo total de pizzas, en máximo de las tradicionales, en máximo de las vegetarianas y en el máximo de las supremas, ¿sí? Hay ciertas restricciones que yo debo, que estamos estableciendo en esta tabla de datos. Como también están los precios. Hemos asignado pues los precios para cada una de las especialidades. Vamos a poner acá el símbolo de dólar. Y pues ya hay cierta fórmula, ¿verdad? Las fórmulas ya están creadas, si usted se fija. Tenemos el subtotal donde estamos multiplicando el precio por las pizzas a vender en cada una de las especialidades: pepperoni, vegetariana, suprema, ¿sí? Si usted se fija, ¿verdad?, en lo que es la parte de los subtotales, ya están las fórmulas aplicadas, ¿verdad? Una simple, valga la redundancia, una simple multiplicación en los precios por las ventas, como también el total. Como también las ventas totales, donde estamos sumando el subtotal de pepperoni, que son las tradicionales, del subtotal de las vegetarianas y luego, ¿verdad?, el subtotal de las supremas. Aquí estamos dejando, ¿verdad?, en sí las fórmulas, ¿verdad?, con la idea también de aplicar un objetivo. Bien. ¿Qué aspecto, verdad, va a ser lo primero que vamos a revisar? En este caso, si yo me voy al menú datos, si usted observa, no veo por acá Solver, no lo tengo. Entonces, como mencionábamos en las láminas, ¿verdad?, yo puedo hacer clic en el menú archivo, opciones. Otra forma, ¿verdad?, acá archivo, opciones. Y aquí se va a activar, ¿verdad?, las opciones de Excel. Otra manera de poder irme directamente a ello es haciendo clic derecho en cualquier área de las cintas de opciones y elijo personalizar la cinta de opciones. Personalizar la cinta de opciones. Bien, vamos a activar complementos y en la parte inferior de la ventana, espero que usted lo visualice.
Si no, pues vamos a achiquitar un poquitito la ventanita para que la puedan visualizar. Acá en la sección de administrar, voy a activar complemento de Excel, aunque ya está seleccionado. Si usted hace aceptar, mire qué pasó, qué se hizo, no se muestra. Si usted hace de una sola vez aceptar, ¿dónde está la herramienta Solver? No se activó. Entonces, clic derecho, personalizar, complementos, complementos de Excel y hago clic en el botón ir. ¿Estamos? Bien. De ello, ¿verdad? Aquí vamos a visualizar, ¿verdad? Ciertos complementos, ¿verdad? Estos son elementos adicionales, son comandos que Excel no tiene activado, que usted, pues, dependiendo de la necesidad que tenga, así los va a activar. Alguien me puede decir, mire, pero ahí están las herramientas de análisis y de hipótesis. Claro que sí, ¿verdad? Ahí está buscar objetivo, ahí están los escenarios, ¿sí? Ahí están otras opciones, pues, para sacar pronósticos, pero la herramienta Solver es muy particular. Entonces, puedo activar acá, herramienta Solver, o si usted necesita alguna otra herramienta de análisis para trabajar con BBA, o solamente herramientas de análisis, pues aquí usted las activa, ¿verdad? Que son otros elementos que podemos ir trabajando. La que nos interesa es la herramienta Solver y hacemos clic en el botón aceptar. Bien, esperemos que no nos dé problemita. Mire que en mi caso yo lo estoy activando desde este equipo. Pregunto, ¿se les activó a todos? Pregunto, ¿me confirma? Ok, César, sí, me dice que se le activó. Ok. José Luis, ¿se le activó? Karen, Alma, Katherine. En la parte de arriba aparece, ¿verdad, Denise? Sí, a mí se me activó. Ok. María, Claudia, Erika. Aquí está. Bien, ahí está, mire, si usted observa, bueno, y de igual manera, ¿verdad? Usted sí ya se le activó, aquí está al lado derecho. Y cabal, ¿verdad? Aparece dentro de la sección de análisis. Si usted quisiera activar algunos otros complementos, como los que acaba de visualizar, herramientas de análisis para BBA, o herramientas de análisis, o las herramientas Euro que aparecían, estas tendrían que aparecer, valga la redundancia, en la sección de análisis. Bien. Si me ubico sobre ella, ¿verdad? Ahí podemos revisar el concepto, herramienta de análisis y de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular un objetivo. Eso es lo que nosotros vamos a tratar la manera, ¿verdad? De alcanzar en esta tabla, ¿verdad? Un objetivo acorde a las restricciones que yo tengo. ¿Cuántas pizzas yo necesito vender para alcanzar, ¿verdad? Un máximo total de 150 pizzas. Para tener un máximo en las tradicionales. Para tener un máximo vegetarianas, ¿verdad? Que sea de 25. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la venta máxima, pues, que yo necesito? Entonces, eso es lo que nosotros, el cálculo que vamos a realizar o el pronóstico. ¿Qué necesitamos, pues, hacer? Bien, entonces, como ya tenemos, ¿verdad? Vamos a observar en este momento, ¿verdad? Lo que es la parte de las restricciones, ¿verdad? Aquí ya hay, en este ejemplo, ¿verdad? Ya están definidos. Lo hemos dejado así, ¿verdad? Para que ustedes, pues, puedan visualizarlo. El objetivo, pues, ya está compuesto en esta sección. Mire. Establecemos, pues, el objetivo en la celda E4. ¿Quién es E4? Bueno, revisamos que son las ventas totales. Aquí es donde yo establezco el objetivo. Ahora, ¿para quiénes va a cambiar las celdas? ¿Para quiénes van a ir cambiando esas celdas? Para la celda B5, que
son las pistas, que es la cantidad que yo necesito conocer para la venta de pizzas, para las tradicionales. Estas van separadas por punto y coma. La siguiente sería B9, que son, que están en la sección de las vegetarianas, y B13, las supremas. Esta cantidad yo no la conozco. Entonces, por eso es que se ubican las celdas que yo necesito, ¿verdad?, conocer, las defino en la sección de cambiando las celdas de variables. Ahora bien, aquí se han incorporado tres restricciones. Tres restricciones, ¿verdad? Son las que nosotros ya tenemos acá. Uy, perdón. Ay, perdón, le di aceptar. Lo voy a volver a activar. Aquí está. Estas son restricciones que se han definido. Si se fijan, pues ya generó los valores porque ya las restricciones ya estaban. Entonces, aquí estamos definiendo B13, que es la primera celda que está sujeto a la restricción. B13, ¿quién es? B13, me he ido, ¿verdad?, acá a la primera, que sería las pizzas a vender. B13 menor o igual que E10, que es el máximo. Mire, el máximo en las supremas. Aquí yo voy a relacionar acorde a las restricciones. ¿Sí? B13, ¿verdad?, es la cantidad que yo no conozco y debe de ser menor o igual a B10. Aquí, pues, quizás casualmente que nos ha dado igual. Ahora vamos a revisar la segunda. B9, ¿quién es? Columna B, fila 9, que es el total, perdón, son las pizzas a vender en la sección de vegetarianas. Menor o igual que 25. Es la restricción que yo le estoy aplicando. Y luego, en E13, E13, ¿quién es? E13 es el total de las pizzas menores o iguales a E7, que es el total de pizzas. E13, repito, que sería esta cantidad, los 150, menor o igual al total de pizzas. Entonces, aquí nosotros hemos ido agregando, ¿verdad? Automáticamente él nos agrega esta instrucción de solver menor o igual a solver, ¿verdad? Esto él lo agrega, ¿verdad? Directamente. Si yo acá, ¿verdad?, deseo añadir otra restricción, otra referencia, ¿sí? Nosotros podemos ir definiendo, por ejemplo, E14, las pizzas tradicionales, menores o iguales a E8. No lo voy a hacer ahorita. Bueno, vamos a crear este ejemplo. La referencia a celdas en esta sección va a ser E14, menor o igual, si usted observa, ¿verdad?, son los operadores lógicos que mencionamos en la lámina. Menor o igual, y vamos a definir la restricción en E8. Aquí está. Agregar. Ahí está la primera restricción. La siguiente va a ser E13, siempre menor o igual a
Ah, no, perdón, esa ya la habíamos hecho, ¿verdad? La de E7, E13 menor o igual a E13 menor o igual a E7. La siguiente sería B13, B, columna B, 13, menor o igual a E10, que es el máximo en supremos. B13 menor o igual a E10. Agregar. La siguiente, B9, vamos con las vegetarianas, menor o igual a E9. Aceptar, agregar. Bien, hacemos aceptar. Ay, perdón, acá hago cancelar. Bien. Bien. Luego de ello, ¿verdad? Hacemos un clic en el botón cargar y guardar. Cargar y guardar. ¿A dónde va a cargar, verdad? Eso lo va a tener que realizar los cambios aplicados, ¿verdad? Tienen que ser afectados en lo que es la parte de las ventas totales. Guardar. Bien, acá, ¿verdad? Nos ha dado una pequeña observación, ¿verdad? Porque aquí quise agregar otras restricciones. Sí, porque aquí está doble, ¿verdad? Aquí lo hice en base al ejemplo. Sí, si les quedó doble, pregunto, les quedó de igual manera acá, sujeto a las restricciones B13 menor o igual que E10. Si no, pues eliminen. Sí, la misma. Estaban, ya estaban, ¿verdad? Aquí ha aumentado el ancho, ¿verdad? Si les daba este error, es por los valores numéricos que no están acorde a la longitud, ¿verdad? Del espacio de la celda, de la columna, perdón. Sí, me hizo cierto cambio, me afectó, ¿verdad? A lo que nosotros ya teníamos. Vamos a revisar nuevamente. B13 menor o igual a E10. Voy a revisar B13, que sería las pizzas a vender, menor o igual a E10. Sí, porque acá teníamos 60. Las vegetarianas teníamos 25. Aquí si no me recuerdo en los valores. No sé si alguien lo mantuvo tal y cual estaba al principio. Para poder ver los valores que teníamos acá en el máximo total. Yo lo tengo así con todos los verdaderos, no sé. Entonces, sí, sin los verdaderos, no sé. Sin los verdaderos. Sin los verdaderos, ¿ah? ¿Cuánto tienen el máximo total de pizzas? 150. Acá. Uh-huh. En el tradicional. 90.
En la vegetariana, 25. Y 60. Esas dos están vacías. Ok. Sí, esas tienen que quedarnos vacías. En las restricciones. ¿En las ediciones? Ah, está vacío. Voy a irme nuevamente en el total de pizzas. 150. Okay. Pizzas tradicionales. 90. Y las equivalencias. Vacío. Igual las ventas totales están vacías, me imagino. 5.525. No, pero lo vamos a dejar vacío porque aquí había una fórmula y la fórmula era el subtotal. De las de pepperoni más las vegetarianas más el subtotal de las supremas. Aquí ahí está. ¿Cuánto tiene? Esa Cinco. es la, sí, esa es la suma justamente. Ambas. Ok. Entonces sí se activó, ¿verdad? Me voy nuevamente a la herramienta Solver, nada más para hacer la revisión. Yo creo que con el cambio pues que hice se sobre recargó, ¿verdad? Las restricciones ya estaban creadas, ¿verdad? Dentro de esta plantilla. Sí, ya estaba creada con la idea en este momento, pues, o en esta sesión, revisar, explorar un poco, ¿verdad? Darle lo que es una introducción a dicha herramienta, porque a simple vista, pues, puede parecer un poco escueta en lo que es la utilidad de ella, ¿verdad? Porque más que todo se utiliza para poder pronosticar ciertos resultados, ¿verdad? En base a ventas, en base a ganancias o a porcentajes, ¿verdad? Donde usted le quiera dar lo que sería la aplicación a ella. Entonces, si se ha fijado, ¿verdad? Al hacer clic en el botón agregar, es donde usted pues determina las restricciones, ¿verdad? Porque tiene que hacer las comparaciones de ciertos valores, dependiendo de las restricciones que usted defina en su tabla de datos. ¿De acuerdo? Bien. Si usted observa, no, vamos a darle acá a cancelar para que no se nos vaya a alterar, ¿sí? Les quedó ya una vez, pues, actualizamos o actualicé la parte de las restricciones, ¿lo tienen de esta manera? Me confirman con pulgares arriba. Si les quedó así, como está en pantalla. Sí, no, no, no. O lo están modificando. Me comentas, por favor, porque quiero saber para pasar a la siguiente actividad. Hola, hola, que solo David me ha contestado. Ya de él yo tengo idea que. Lo estoy trabajando todavía, Denis, que no me salió. Ok, bien, vamos a esperar entonces. Yo igual lo estoy trabajando porque cuando le doy a agregar, siempre me duplica una línea. Ajá, entonces vuelva a colocar los máximos en totales, tal y como está en pantalla. Denise, pero está viendo que usted la segunda y la cuarta la tiene igual. Así está bien. Eso es lo correcto. ¿En qué parte me dice? En la Dice, restricción, acá. ajá. B13 menor o igual a E7. Sí, creo que está duplicada. Sí, tiene toda la razón, no me había fijado. Vamos a borrarla. Ahí está.
Después le tengo que dar cargar y guardar, ¿verdad? Y debe de estar aplicado a E4. Esta. A E4. Sí, pero aquí se me movió. Ajá, y no tendría que haberse movido. No, me hace... ¿Reemplazar o combinar? Del R, combinar. ¿Me funcionó? Una vez aplicado, aunque nosotros hagamos deshacer o control Z, ¿sí? Tiende pues a no deshacerlo, ¿verdad? No deshacer los cambios, eso sí no lo realiza, ¿verdad? No puedo irme acá a deshacer, ¿verdad? O borrar, si usted se fija. Tal vez lo que, bueno, si yo borro acá algún contenido de la celda, pues eso sí, pero restaurar el procedimiento, ¿verdad? Así, habiendo utilizado el comando, no lo hace. No sé cómo. Bueno, después de darle, hay que darle cargar y guardar, vea, Denise. Pero no, a mí no me hace, no me hace el proceso de cálculo. No sé qué hice mal. No, realiza aquí, no le muestra los 5000 y fracción. Bueno, aquí no. Como yo eliminé el que estaba, aquí pues me dio otra fórmula, me aplicó en la función max. Vamos a revisar, cheque eso, por favor, en el caso de la venta total, que es la que tendría que mostrarse. Ahí está, los 5000. Aquí sí me lo da, ¿verdad? Sí. Sí, pero digamos ese cálculo de las pizzas a vender, eso no me lo hace, que es en teoría cuando hace el cálculo Solver, ¿verdad? Aquí este máximo. No, el que está aquí en pizzas a vender, el número de pizzas a vender. Tiene que tirárselo, tendría que dárselo. Sí, tendría que dárselo. Haga una cosa, si gusta, cierre la plantilla, no guarde los cambios y vuelva a abrir el archivo o descárguelo nuevamente. Ajá, porque cuando le doy cargar y guardar y le doy en la... ¿Le tengo que dar cargar o guardar después? Cuando me selecciona la celda E4. Cargar y guardar, ajá, porque tiene que establecerlo directamente. Luego me sale un mensaje que dice cargar modelo. ¿Desea reemplazar el modelo actual o combinar el nuevo modelo con el modelo actual? ¿Qué le tengo que dar ahí? ¿Reemplazar o combinar? Reemplazarlo, ¿verdad? Pero especifíquelo en la celda E4. Cuando le doy reemplazarlo me borra todos los datos. No, mejor lo voy a cerrar y lo voy a volver a hacer. Ajá, lo ahí que me dijo que era combinar, no, no era reemplazar. Lo que debería de hacer es que ya no realice el proceso de la restricción. Yo lo hice en forma de ejemplo para que vieran, ¿verdad?, cómo se realizaban las restricciones. Simplemente, como ya están creadas las restricciones, solamente cargue, solamente le va a dar a aceptar para que se realicen los cálculos. ¿Ya? Bien, me voy a quedar. Tengo un problemita ahí, Denise. Ajá. Porque a mí en la pizza a vender me sale más de 1,000,000. Entonces eso me eleva las ventas totales. Ajá, sí. Sí, porque imagínese en cuál, en el total, en ese total. En el de pizzas a vender, en la B5. Ahí, ahí. ¿Cuánto le da? 1,000,000.
¿Y qué restricción le hizo algún cambio en las restricciones? Denise, yo hice lo que usted indicó de cerrar el archivo y volverlo a abrir, prácticamente empezar de nuevo y ya no modifiqué nada. Y al cargar o guardar el modelo, lo apliqué a la E4, le di cargar y luego le di combinar. Ya no le di reemplazar porque me pasaba lo de la otra compañera que le borraba absolutamente todo. Y al combinarlo, sí me da su cuadro, lo que le aparece a usted en los cuadros, sin haber modificado absolutamente nada. Sí, le dio. Sí, sí me dio. Ok, perfecto. Sí, pero como les digo, la plantilla, este ejercicio ya lo traía. Lo que hice fue, ¿verdad? Nada más, pues que ustedes pudieran verificar u observar cómo se realizaban las restricciones. Si gusta, pruebe, Karen, ¿es verdad? No me fijé. ¿Sí? Karen. O Katherine. Sí, ya lo hice y ya hice así como la compañera, no le di reemplazar, sino que le di combinar y ya me salieron los datos. Hoy sí ya Ambas. me salieron. Ya le salieron. Ambas. No sé quién más se me quedó. Vaya. Si no, ¿verdad? Como les repito, Denis, pero ahorita lo voy a hacer. ambas. Vaya, entonces voy a pasar a la parte de los subtotales. Bien, aquí he colocado, ¿verdad? Cier una indicación, ¿verdad? Que vamos a desarrollar para combinar lo que es la parte de los subtotales con los subgráficos. Dice que a partir de la base de datos de estos ejercicios, ¿verdad? Vamos a realizar operaciones. Vamos a insertar automáticamente un subtotal. Es lo primero que nos está pidiendo de esta base de datos. De manera que visualicemos los costos, y corrija por favor los costos del personal. Aquí están los sueldos, mire. Por departamento, ¿sí? Los sueldos por departamento. Vamos a seleccionar toda la base de datos y vamos a ordenar. La base de datos es corta y pues vamos a poder apreciar un poco mejor la información presentada. Seleccionamos la base de datos. Bien, teniéndola seleccionada, pues vamos a ordenarla porque nos está pidiendo por departamento. Bien, me voy a datos, como trabajamos el día de ayer, ordenar por departamento en la A a la Z. Bueno, si usted se fija, ¿verdad? Ya estaba ordenado. Quizás para hacerlo diferente, lo vamos a ordenar de la Z a la A. Aceptar. Vale. Ahí está, ordenado de la Z a la A. En este caso, pues desde producción hasta administración. Bien, vamos entonces, ¿verdad? A los subtotales para cada cambio en departamento. ¿Qué función va a utilizar? Suma, aplicado ¿a quién? Al sueldo. Aceptar. Aquí está. Bien, revisemos por favor, ¿les dio este resultado? Ah, asígnele por favor el símbolo de dólar a lo que es la parte de los sueldos que nos ha quedado, que son valores numéricos, monetarios y deben de. Asígnele por favor un color diferente. Le vamos a aplicar un efecto, mire.
Nos vamos a ir acá en la esquina inferior de fuentes o de números para activar un relleno, un efecto. Acá estoy en efectos de relleno. Mire, puede trabajarlo en diagonal, el color que sea de su agrado, con el objetivo de resaltar estos valores. A veces es importante asignarle ciertos efectos a datos con el objetivo, pues, de resaltar dicha información. Les quedó de esta manera. Pregunto. Ok, necesitamos entonces trabajar con un gráfico. Dice, el siguiente ítem dice, con los subtotales obtenidos, crear un gráfico circular con subgráfico que muestre los porcentajes de los costos por departamento. Entonces, en este caso, ¿verdad? Mire cómo voy a hacer entonces para ir seleccionando. Vea de que usted tiene las restricciones, ¿verdad? Lo que es la parte del esquema. Entonces usted va a tomar la sección, perdón, el rango de los departamentos, el total general no lo voy a tomar. Presiono la tecla control para realizar una selección no adyacente. Se le conoce como no adyacente porque no es continua, ¿sí? La selección adyacente es cuando usted elige, por ejemplo, desde A2 hasta G35, por ejemplo, ¿sí? Y selecciona toda la base de datos. Esa es una selección adyacente, continua. Y la selección no adyacente es cuando usted deja espacios de rango de por medio, uno o varios espacios, porque no precisamente debe de ser uno o dos columnas, pueden ser varias. Vale, estamos hasta acá. Insertar gráfico, me pide un gráfico circular con un subgráfico, aquí está. Vamos a ver por qué no me da, no me deja. Vamos a ver, lo voy a volver a seleccionar. Vamos a tomar quizás estos totales para esta otra sección. De igual manera, ¿verdad? Con los sueldos. Copiélas y péguelas. No me las dejó en resumen. Permítanme, vamos a ver. Voy a volver a seleccionar de departamento. Hasta acá. Aquí está. Quizás había seleccionado mal. No sé si a ustedes también les sucedió eso, que no aparecía el gráfico. Aquí sí, ya me dio. Cheque. ¿Sí les aparece de esta manera o no? Sí, sí o no. Aquí está. Sí. Entonces aquí estaría, ¿verdad? El gráfico circular con un subgráfico. Aquí lo que nos hace falta, ¿verdad? Es establecer los porcentajes tal y como aparece en el ítem. Entonces me va a buscar un gráfico estilo 3 para que se vean los porcentajes. ¿De acuerdo? Bien. Ya ahorita estoy justo con tiempo, ¿verdad? Porque sí, voy para otro grupo. Les voy a agradecer que me envíen, ¿verdad? Modifican la presentación y esta tabla no es necesaria aquí porque
vi que no me aparecía todo el gráfico, pero yo había seleccionado mal. Entonces, esto pues no me lo va a mandar, ¿verdad? Entonces, me va a enviar así ya el resumen. Así el resumen del gráfico con los subtotales, ¿verdad? Me va a hacer el screenshot de esto y me lo va a enviar al chat, al grupo. Lo que sí, a la parte de Solver no me lo van a mandar todavía, porque lo vamos a complementar con lo que es la parte del informe y el otro ejercicio que vamos a realizar el día de mañana para profundizar un poquito más esta temática. ¿Estamos? Bien, me quedo hasta acá, señores. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches.